Bueno, decíamos la semana pasada, se empiezan a conocer los elementos de la propuesta del proyecto de reforma tributaria que va a presentar el gobierno al Congreso después de Semana Santa. La gente se preguntaba, ¿pero por qué no lo presentó de una vez? ¿Qué es esta pereza de tener que esperarse Semana Santa? Bueno, lo que está haciendo el gobierno es oyendo reacciones aquí, allá, gremiales, expertos, políticos, y buena parte de la nota de Ismael lo que señala es reacciones de algunos grupos políticos, en el caso concreto de Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical, que muestra sus discrepancias con la propuesta que ha empezado a socializar el gobierno. Acuérdense ustedes, el gobierno busca expandir la cobertura del IVA por una parte, por otra parte, el grueso absoluto del recaudo para recoger vendría de las personas naturales, bajando el umbral desde el que se presenta declaración de renta, desde el que se presenta y se empieza a pagar impuesto de renta y quitándole exenciones a las personas naturales, y una cantidad mínima vendría de las empresas. Lo que dice Germán Vargas Lleras, de manera muy sintética, es no hay caso de que se vayan ni contra el patrimonio de las personas ni contra el patrimonio de las empresas. Deberían bajarle más el impuesto a las empresas y no deberían caerle tanto a las personas naturales, deberían irse más por una ampliación de la base del IVA. Allí ya hay una diferencia grande con el gobierno en algunas cosas, el énfasis en el IVA sigue siendo un factor común. Pero hay que recordar que hay otro en discordia aquí, otro líder político en discordia. El expresidente Álvaro Uribe, que no en vano es el líder natural del Centro Democrático y de la bancada de gobierno. Y en ese contexto hay que recordar que él también escribió hace unos cuantos días su columna en total oposición a lo que terminó sacando el gobierno. Lo que decía el expresidente Álvaro Uribe era: uno no puede a estas alturas, en esta situación social, cargarle la mano a las personas naturales, no puede aumentar la cobertura del IVA, aquí hay que irse contra el patrimonio de las personas naturales más pudientes, contra el patrimonio de las empresas, y hay que apretarle un poco las tuercas a las empresas. Ahí entra en franco conflicto con Germán Vargas Lleras. Ahí se van delineando las distintas posiciones, la del gobierno, la de un líder político, la de otros líderes políticos, y lo que va a pasar después de Semana Santa es que vamos a ver qué pesa más para ver cómo presenta el gobierno finalmente su proyecto y cómo empieza a hacer tránsito en el Congreso. Desde ya hay gente, ustedes mismos, detrás de esas pantallas diciendo: a mí me suena más la del uno, la del otro, no me toquen esto, no me toquen lo otro. Vamos a ver qué termina sucediendo en los próximos días.